En el libro de Luis Mario Schneider, que también es una edición iconográfica, leí con lupa, porque solamente con lupa la podría leer, el acta de defunción de Fuensanta, de Josefa de los Ríos, y que descubro que Josefa de los Ríos vivía a la vuelta de donde vivía Ramón López Velarde, ¿no? De la Avenida Jalisco. Pero todavía cuando leo las entrevistas que hizo Guadalupe Appendini a contemporáneos de Ramón López Velarde y en la entrevista a Margarita, el otro gran amor de Ramón López Velarde, veo que Margarita vivía enfrente de Fuensanta, ¿no? Como los dos grandes amores de Ramón López Velarde estaban, pues eso, separados por una calle, en la calle Córdoba, ¿no? Y que esas dos presencias femeninas tan importantes en la vida, como la poesía de Ramón López Velarde, pues estaban a menos de 100 pasos de la recámara de Ramón López Velarde. Eso me llamó la atención, ¿no? La vida es un pañuelo, pero de pronto la vida de Ramón López Velarde era algo más que un pañuelo. Hay infinidad de anécdotas, todas coinciden en el temperamento afable, en la nobleza de espíritu de Ramón López Velarde. Sus contemporáneos y la generación mayor que Ramón López Velarde hablan, ¿no? De un hombre cabal, de un hombre curioso, de un hombre que también tenía curiosidad por los enigmas, por los horóscopos, por los espíritus, era de algún modo creyente en esta vertiente profana, por supuesto fue un católico practicante. Otra parte del anecdotario es, y el mismo Ramón López Velarde no tuvo pudor, es decir, no es que los estudiosos hablemos a costillas de Ramón López Velarde, la fascinación del poeta por el amor cortés, por el amor pues de los prostíbulos, de las casas de cita, ese es todo un tema, ¿no? Ver, ¿no? Ramón López Velarde dejó en sus poemas, en sus crónicas, ¿no? El objeto del deseo carnal en estas presencias femeninas muy visibles en el paisaje de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese también es otra parte del anecdotario de Ramón López Velarde. Las mujeres que Ramón López Velarde buscó y pagó con su sueldo de abogado consultor en la Secretaría de Gobernación. El anecdotario, que testigos presenciales de sus últimas horas, ¿no? El libro de Pedro de Alba, que también me sumo a esa petición de Fernando Fernández, un libro muy importante para los estudios velardianos, porque fue tal vez junto con Saturnino Herrán, Pedro de Alba, este médico, amigo de López Velarde desde la preparatoria en Aguascalientes, con quien Ramón López Velarde se desahogó, ¿no? Sin ningún pudor, ¿no? De tal suerte que este libro de Pedro de Alba, que cuenta, es uno de los testimonios que nos dan luces sobre las últimas horas de Ramón López Velarde, pues han creado también, a veces para bien, a veces para mal, este mito, ¿no? Del poeta que muere en la plenitud de su creación a los 33 años. Entonces, tenemos una obra, por supuesto es lo más importante, es un lugar común remarcarlo, pero también es un personaje entrañable, es un hombre querible, ¿no? La estela biográfica de Ramón López Velarde no es un héroe en los términos homéricos, o sea, no participó en la revolución, fue un hombre que estuvo eso. En bajo perfil, a la sombra de los próceres, de los billetes y de los nombres de las calles del México de la Revolución, pero es un
Es una figura eso, querible, entrañable, recordable, más que memorable, recordable, es decir, que pasamos por el corazón la vida y la obra de este poeta.